En el video del día de hoy les traemos una actualización por Bodega China aquí en la Ciudad de México. Tienen muchas cosas muy bonitas, tienen una sección de papelería que está súper grande. También vamos a poder encontrar sección de mascotas, tienen también varias cosas, tienen arreglos ahorita para el Día de las Madres, muchísimas flores que se pueden ver al fondo y por acá también tienen el área de cocina. Vean, hay maquillaje, tienen skincare, tienen uñas, accesorios, pero si quieren ver más a detalle, los invitamos a que nos acompañen hasta el final. Y bueno, ya no vamos a hablar más y vamos a comenzar con el video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay y el día de hoy, como les comenté, nos encontramos en Bodega China, aquí en la Ciudad de México. Tenía tiempo que no veníamos, así que vamos a darles un recorrido, les vamos a panear para que vean las opciones que tienen disponibles. Y bueno, vamos a comenzar primero con la dirección, así que vamos a salir para que puedan ubicar más rápido para las personitas nuevas que no se habían suscrito y que no conocen pues esta bodega, pues que la ubiquen más fácilmente. Miren, esta es la fachada, es súper fácil de identificar. Ellos están en Avenida Ferrocarril Industrial número 137 en Colonia Moctezuma, segunda sección. Pueden llegar muy rápido por el metro. La estación que la los deja es Ricardo Flores Magón, es la misma línea que va de Buenavista hacia Ciudad Azteca. Vamos a ingresar de este lado. Para las personas que ya tienen tiempo suscritos al canal, sabrán que es una bodega bastante grande que cuenta con asientos por si tal vez vienen con alguien y no quieren entrar. Los pueden esperar, tienen los lockers, tienen varias cajas para que no se acumule tanta gente. Aquí está la seguridad para que ustedes puedan ingresar y actualmente ya cuentan con otro piso en la parte de arriba. Cuando nosotros veníamos aún no estaba esa parte. En cajita de descripción, en pantalla y al final del video les comento sobre pues toda la dinámica de venta. Tienen varios pasillos, miren, acá todo está clasificado. Nos vamos a ir por el primero, que es el de cocina, y vamos a comenzar a ver algunos artículos. Voy a tratar de irme lo más rápido posible para que veamos la mayor cantidad de productos que se puedan. Y miren, recuerden que cuando vengan los precios van de arriba hacia abajo y todos estos son precios ya de mayoreo desde una pieza. Y si compran por caja master, entonces los precios pueden disminuir. Vamos a comenzar con estos cucharones. Estos están en 20 pesos, son de plástico. Estos son de 22 pesos. Tienen este que tiene un costo de 20 pesitos también. De hecho, cualquiera de estos, miren, hay diferentes formas y tamaños. También acá tienen algunas otras opciones. Este viene con el manguito más ergonómico, que es como de silicón. O también tienen los que son de metal. Estos tienen un costo de 18 pesos. Este tiene un costo de 25 pesos. Este también está en 18 y 18 pesitos. Todos tienen así como que una muestra en la parte de enfrente para que ustedes puedan ubicar más rápido. De este lado tienen algunos juegos de cacerolas. Estos son de acero inoxidable. Este, por ejemplo, tiene un costo de 250 pesos. Viene con tres piezas y también trae cada uno su respectiva tapita. Ahí también está su muestra. De este lado tienen sartenes, que vean los precios. Este, por ejemplo, que es como de unos 13 centímetros de diámetro, está en 36 pesos. El de al lado, que es más pequeñito, como para los hotcakes de los niños, tiene un costo de 30 pesos. También vamos a poder encontrar estos clips que son para las bolsas. En el paquete vienen cuatro piezas, están en 40 pesos. También tienen estos que son un poco más pequeñitos, estos están en 32 pesos. Estos son como unos 8 centímetros aproximadamente. Los otros son como de unos 12-13 centímetros. Tienen también este producto que es para desgranar el maíz. Este tiene un costo de 62 pesos. También acá podemos ver la muestra para que también cuando ustedes vengan puedan ver un producto abierto. Tienen el reloj de cocina. Este tiene un costo de 77 pesos. El cortador de huevo está en 72. De este lado tienen papel aluminio, que pues es básico. Está en 44 pesos. Botella de condimentos. Este paquetito tiene un costo de 65 pesos y viene con 12 piezas. O tienen esta otra opción, un poquito más económica. Esta tiene un costo de 60 pesitos. Miren, ahí está súper bien. Para también los que venden, son muy buenos precios. De este lado vamos a poder encontrar este molino de pimienta. Este tiene un costo de 81 pesos. Y por acá tienen el molde para las hamburguesas. Este tiene un costo de 55 pesos. Bueno, para la carne. De este lado tienen algunas coladeras, coladeras para las tarjas. Este modelo está en 11 pesos, tienen este de 13 y tienen cucharitas pasteleras. Esta, por ejemplo, está en 27 pesos. Hay rallador de 24, de este lado tienen cortadores. Estos tienen un costo de 16, este modelo está en 24 pesos, este es de 22 y de 16 pesitos. Aquí abajo tienen algunas pinzas.
Estas están en 37 pesos, está la aguja de filete en 25 pesos, también tienen por acá estas varillas, parrillas, perdón, en 33, y bueno, por acá algunos artículos. Me voy a ir más de este lado. Miren, tienen todos estos ralladores en diferentes tamaños y modelos, de 28 pesos, 33, 28, 70, 35, 32 y 32 pesitos. Como les menciono, todos son diferentes, por eso pues van cambiando los costos. Acá tienen opciones de 34 y también vamos a poder encontrar las cucharitas para la cocina. Esta, por ejemplo, tiene un costo de 34 pesos, esta es de 45 pesos, esta es de 36, de 37 y de 34. De este lado tienen el partidor de nuez, este está en 25 pesos, esta también es una opción de tijera en 18, este es de 32, este modelo más grande también cuesta 32 o esta opción también, 32 pesitos. Tienen el destapador también. Este tiene un costo de 110 pesos, pero es el precio de todo el paquete. El paquete incluye en total una docena. También está este pelador. También es un paquete con una docena, surtido en colores en 35 pesos. O sea, si ustedes hacen la cuenta, cada uno no les queda ni en 3 pesitos. O está este dúo que viene con un par de peladores en 18 pesos. Por acá vamos a poder encontrar también otra opción de pelador y rallador en 50 pesitos. Y bueno, por acá más artículos de cocina. Vamos a ver. De este lado, aquí comienzan los batidores. Y miren, el primer modelo tiene un costo de 248 pesos. Lo mismo, es una docena. El siguiente está en 176 pesos, en 200 pesos. Este que es como el más clásico de globito, está en 200 pesos y 196. Y hay de todos los tamaños. Vean, este ya está enorme y cuesta 46 pesos la pieza. Este también está grande, está en 26 pesos. Este que viene de metal en la parte del mango y ya lo demás viene en plástico, está en 20 pesitos. Y también vamos a poder encontrar las vaporeras. Esta tiene un costo de 80 pesos, es la grande. Este es un poquito más pequeña, está en 65. Este es el tamaño más pequeñito que manejan ahorita, está en 60 pesos. Y por acá tienen los coladores, estos están en 22. También vamos a poder encontrar este colador chico, este tiene un costo de 8 pesitos. El siguiente tamaño, que es este, está en 18 pesos y 26 pesitos. Esta también es una coladera, un colador en 27. Y vean todos los modelos que vamos a poder encontrar, hasta estos que ya son más grandes y estos ya son de plástico en 54. Y por acá tienen los de 38, 28 e incluso 15 pesitos. Acá siguen más ralladores. Estos ya vienen en una forma distinta. Estos vienen ya con el contenedor para que ahí mismo puedan ir poniendo su fruta o no sé, su quesito, lo que estén rayando. Este es de 16 pesos. También este modelo es diferente un poquito, en 16 pesos. Tienen pinza de 37, esta más pequeñita está en 15 pesos. Estas que son pues las tradicionales están en 29. Este modelo es de 12 pesos, este es de 9. Y estas más pequeñitas en 19 pesos. Y arriba todavía tienen algunas otras opciones. Aquí comenzamos con los contenedores de comida y algunas opciones de lunchbox. Esto, si no estoy mal, vienen varias piezas en el interior. Vienen entre 4 y 5 piezas y está en 100 pesos el paquete. También el circular está en 90 pesos. Tienen este otro modelo que son 3 piezas. Viene con tapitas en colores en 75 pesos. El siguiente es de 65. Y este más pequeñito tiene un costo de 35 pesos. Acá comienzan los lunchbox. También tienen en diferentes colores y tamaños. Este, por ejemplo, viene con un separador justamente para que puedan llevar diferentes alimentos. Este está en 78 pesos. Luego, de este lado, tienen estos con capacidad de 1100 mililitros en diferentes colores y cuesta 68 pesos. O este modelo, por ejemplo, tiene un costo de 70. Por aquí tienen opciones de 80 pesos, al igual que los que están de este lado. Y bueno, estos, miren, viene un paquetito que son 1, 2, 3, 4 contenedores y cada uno viene con su respectiva tapa, todos por tan solo 60 pesitos. Están estos que también son transparentes, pero en tonos como pastel. Estos están en 60 pesos. Este modelo tiene un costo de 40 pesos. Igual son varios recipientes. Este es todavía más económico. Este tiene un costo de 30 pesitos. Para, como les digo, si van al trabajo, a la escuela y quieren llevar comida, pues está perfecto. Para los que venden también. Este modelo que les acabo de mostrar está en 50 pesos. Por acá tienen algunos otros ralladores. Estos son un poquito más grandes que los que les mostramos. Están en 22 y cada modelo lo tienen en diferentes colores también.
Aquí arriba seguimos con los contenedores. Estos también vienen con diferentes tamaños en el interior. Ese está en 100, el siguiente está en 120 pesos. Y por acá tienen también un juego de ollitas o de pocillos. Esos están en 180 pesos y vienen tres piezas en diferentes tamaños. Están los moldes de corazón para hacer diferentes panes, pasteles. El primer modelo está en 270, seguimos con el de 140 y luego está el de 300 pesos. Tienen plato de elefantito para los pequeños, este está en 30 pesitos, hay en color verde, en rosa, también por acá lo tienen en color azul, viene ya con sus cubiertos, un par de cucharas, tenedor y una cuchara más pequeñita. Este es otro modelo de lunchbox, que vean cuántos compartimentos trae, además también trae sus cubiertos en 55 pesos. Por acá están los lunchbox de pollito o patito más bien en 58 pesos, tienen este modelo, este es de 65 pesos. Y tienen los de zanahoria, abierto se ve así y cerrado es de esta forma, viene con un conejito en 56. Tienen el de fresa también con cubiertos en 56 pesitos o estos más pequeños, pero vienen en kit. Son tres piezas, viene con diferentes clips para que pueda cerrar muy bien en 38 pesos. Este modelo vean, también está precioso y tiene un costo de 38 pesos, también son tres piezas y lo mismo los cuadraditos que están por acá, mismo precio. Hay también porta servitoallas, como este por ejemplo, que es de 18 pesos, este tiene un costo de 15 pesos, tienen portavasos, este también está súper funcional, es para 6 vasos en total, tiene un costo de 90 pesitos. Y de este lado tienen bowls, estos son de acero inoxidable, este tiene un costo de 15 pesos, es pequeñito como para un postre. O tienen este molde también para repostería, este tiene un costo de 25 pesos, también es de metal. De este lado tienen algunos cortadores. Estos son para galletas, estos por ejemplo están en 16 pesos el paquetito. Están las espátulas, estas están en 15 pesos. Por acá seguimos con este que también es un rallador, este tiene un costo de 44 pesos. En la parte de abajo tienen brochas, estas igual son para la cocina, en 18 pesos, en 12, este kit en 20 y el siguiente está en 12 pesitos. Por acá continuamos con algunos otros moldes. Van a tratar de mostrárselos rápido para que vean los diferentes tamaños, precios y formas también. Aquí abajo tienen moldes, pero estos ya son de silicón como para gelatina. Este tiene un costo de 40 pesos. Este que viene con diferentes espacios para varias gelatinas, como les menciono, está en 54 pesos. Está la de corazón, ahorita que se viene el Día de las Madres para que puedan hacerle una gelatina a mamá. Esta tiene un costo de 44 pesos, tienen esta de flor en 44 o esta que es circular también en 44. Hay más brochitas, estas son de silicón en 27 pesos. Estas son un poquito más pequeñas, están en 15 pesitos. Hay diferentes colores. Esta está en 9 pesos y viene en un par en diferentes tamaños. Esta es de 22 pesos, es una más grande. Y esta que es pequeñita en 5 pesitos. Por allá tienen algunos otros cortadores. Y nos vamos a pasar de este lado con más productos que son para repostería. Acá tienen el juego de duyas. Ese, por ejemplo, tiene un costo de 50 pesos. El siguiente tiene un costo de 46. Este que ya viene con la espátula está en 40 pesos. La duya de aquí está en 18 pesos y 20 pesos. Acá tienen capacillos en diferentes formas. Este es el de corazón en 15 pesos y además viene con diferentes diseños. Este es más pequeño, está en 15 pesos. Este viene como cuadradito, está en 15. Este es el tradicional, pero un poquito más pequeño en 13. Y este todavía es más pequeño, no sé, para las mesas de dulces. Están perfectos, hay diferentes colores en 13. Acá están los que vienen en acetato de cilindro, estos están en 17 pesitos, vamos a ver si aquí nos indica, estos nos dice que son del número 9 y vienen 100 piezas, o sea aquí se ve que son poquitos pero en realidad son 100 piezas, estos son más pequeñitos, estos tienen un costo de 25 pesos y estos capacillos ya son como más resistentes, como unos vasitos, así se ven, estos también son de 30 pesos. Es también un número ya más grande, vamos a ver si por acá nos indica, son 25 piezas, estos están hermosos, miren, para una fiesta están perfectos, estos están en 33 pesos y vamos a ver cuántas piezas traen, estos traen en total 12 piezas, hay varios colores, por acá tienen algunos otros capacillos más para las botanas, miren este modelo, también es muy diferente, estos están en 50 pesos, esto sí es como para dulces más pequeñitos, más ligeros, y bueno, por acá tienen algunas otras opciones de fiesta. Por acá vamos a seguir con algunos otros moldes también, recipientes para poder hacer
repostería, las mangas en 42 pesos. Este otro modelo está en 39. Por acá más capacillos, pero este ya viene con temática de unicornio en 35 pesos. O los de silicón que utilizan muchísimo para ponerles el lunch a los pequeños. Esos están en 30 pesos. También vamos a poder encontrar este que ya es como de metal. Este tiene un costo de 18, es de acero de hecho. Tienen esta otra manga con brocha. Este está en 27 pesos, perdón. Este modelo está en 18. Estos también son capacillos de 13. Este es un moldecito de silicón en 40 pesos y más capacillos ahí para que ustedes vean. Y aquí comienza la sección de charolas. Charolas también hay de diferentes diseños, tamaños, colores y precios. Este modelo, por ejemplo, tiene un costo de 90 pesitos. De este lado tienen esta, que ya es más bonita, más grande. Esta tiene un costo de... No, perdón, la anterior era de 32 y esta es de 60. De cualquier forma, recuerden, al momento de venir a tienda hay que confirmar los precios. Les había mencionado que los precios van de arriba hacia abajo. Vean este modelo, este es de 36. Vean este que simula ser de madera. Esta tiene un costo de 68 pesos. Esta también tiene un costo de 55 pesos. Es un poquito más pequeña. O por aquí, esta de flores está en 18 pesitos. Igual para hacerle el desayuno a mamá y llevárselo en una charola bonita. Miren, la de 90 pesos era este modelo que ya está súper grande. La siguiente es de 30 pesos que viene con el contorno en color dorado. Y también tienen circulares. Estas son de 24 pesos. Y esas no son todas las charolas. Toda esta sección está llena de charolas. Ahí les van a panear un poquito para que vean esas opciones. Y bueno, por acá tienen flores artificiales, son decoraciones artificiales más bien, en diferentes tamaños. Todas estas son pues esféricas, como se ven como, no sé, como frutas, en 34 pesos, por acá en 41, 34, 43, va a depender del tamaño y pues también del modelo. Vamos a ver si por aquí podemos sacar alguno. No, es que todo está bien apretadito. También ustedes cuando vengan, si requieren ayuda, pueden solicitarla allá en la entradita. O siempre hay chicos por acá que los pueden auxiliar. Miren, ahí está. No lo voy a poder sacar porque no quiero destruir nada. Ahí pueden ir viendo también los precios, los colores. Acá tienen opciones más pequeñitas. Creo que estas sí se pueden sacar. Miren, vienen así los ramitos. Estos están en 41 pesos, por ejemplo. Y también hay en muchos colores. Esto sirve para decorar la casa o para decoración de los centros de mesa para las fiestas. O tienen los tapetes de flores, que igual utilizan mucho para decorar las paredes. Tienen estas opciones de color, como es el rosa, blanco, plata, dorado. Y cuestan 120 pesos. Creo que no tienen por acá la medida. No, pero yo creo que es como unos 35 más o menos por 50 aproximadamente. Y de este lado tienen algunas otras flores artificiales. Vean qué bonitas. Hay de 32 pesos toda la sección de arriba. Luego las que están aquí en el centro cuestan 16 pesos. Seguimos por acá. Aquí ya hay precios surtidos de 30, de 42, de 42 pesos y de 30 pesitos. Acá hay opciones más accesibles de 28 pesos porque ya son más pequeñitas y vean, así están los ramitos. Hay también diferentes colores. Aquí abajo tienen modelos de 80 pesos. Por allí están de 65, pero ya son flores también más grandes. Y de este lado tienen más flores rosas más grandes de 40 pesos. Por acá están las de 50. Estas de hecho ya son como plastificadas, que son más fáciles de limpiar o de lavar. Estas son de 62 pesitos. A ver si podemos sacar una. Así viene, miren, 62 pesitos. O también vamos a poder encontrar como estas que cuestan 70 pesos. También vean qué hermosas. Y hay varios colores, 70 pesitos. Vamos a ver más de este lado. Estas, por ejemplo, son de 32 pesos. 32 pesos. Por acá tienen opciones de 36. Estos ramitos cuestan 52 pesos, pero también están hermosos. Están en 36. Y todo esto ahorita se va a estar vendiendo muchísimo, como les digo, para el Día de las Madres. Esto pues les va a durar más tiempo que unas flores naturales, pero pues ya depende de gustos. Miren, acá tienen el ramaje en 35 pesos. Estas flores están en 45. Estas son de 25, 25 y 72 pesitos. Acá les van a panear algunos otros modelos para que ustedes los puedan ir viendo y yo creo que nos vamos a regresar al segundo pasillo para ver algunas otras opciones. Ah, miren, aquí tienen así como que su muestrario para que sea más fácil que ustedes las encuentren y las ubiquen. Ahí están varias de las opciones, así las van a poder localizar, las van a poder ubicar más fácilmente. Y luego vámonos de este lado. Acá tienen cascos para los motociclistas.
Y bueno, están en 280 cualquier modelo de los que estamos viendo ahí arriba. Acá tienen otras flores y creo que por acá seguimos en pasillo de flores, miren. Vamos a ver ahora macetitas porque esto también funciona muchísimo para la decoración. Estas, por ejemplo, son de 26 pesitos. Tienen también esta otra opción que cuesta 29 pesos. Y aquí abajo están los tapetes que les mostramos hace un momento. Aquí ustedes los pueden tomar o, como les digo, si no encuentran algo, lo pueden solicitar con los chicos. Acá tienen macetas más grandes. Las de arriba están en 68 pesos. Estas flores tienen un costo de 45 pesitos. Estas que vienen con un fruto están en 25 pesos. Y las de aquí abajo tienen un costo de 40. Estas son de 64. Y las de hasta abajo son de 29 pesitos. También están muy lindas. Todas estas artificiales, obviamente, las pueden limpiar sin ningún problema. Estas rosas de aquí abajo también vienen en maceta, están en 62 pesos. Y llegamos a esta área para los enamorados, para los regalos, para el Día de las Madres. Esto, por ejemplo, si lo regala, no sé, el esposo a la mamá, está muy bien, está en 90 pesitos. Viene en su cajita, también para que ya no tengan que gastar en decoración adicional. Vean estos modelos también, que son macetitas. Estos están en 150, me parece que es así como se los entregan a ustedes. Vienen 6 piezas, vienen en esta caja, pero aquí pusieron la exhibición, la muestra, para que ustedes vean cómo viene en el interior la caja, en 150. También tienen por acá estas capsulitas con unas flores y estos son de luz. No sé si tenga, no tiene pila, utiliza baterías. Aquí está el espacio, de hecho, son 3 baterías AAA. Y cuesta 130 pesos, pero nos indica aquí que tiene el descuento del 40% y queda en 78 pesitos. Tienen este otro modelo también en 130 pesos, con el descuento queda en 78 pesos. Desconozco hasta cuándo esté el descuento, ahorita voy a preguntar y se los menciono. Vean este modelo, este estaba en 90, con el 40% está en 54 pesos. O la de arriba está en 90 pesitos, con el descuento también queda en 54. Vean esta opción. En 75, con el 40% está en 45. Esta también en el mismo precio, también es una flor, aquí se puede ver, en 90 pesos, con el 40 queda en 54. Y de este lado tienen algunas otras cápsulas, miren, estas por ejemplo están en 65, con el 40 quedan en 39 pesos y estas estaban en 90, con el 40 quedan en 54 pesitos. De este lado tienen algunos otros modelos, este es de 85, este es de 160, pero queda en 96 pesos con el descuento. Ahorita preguntamos si saben hasta cuándo está el descuento, no sabemos, pero vengan más rápido, más pronto, para que todavía lo alcancen. Y por acá, bueno, están las flores que ya vimos. De este lado tienen algunas otras decoraciones. Esta, por ejemplo, tiene un costo de 110 pesos, con el 40% queda en 66 pesitos. Vamos a ponerlo por acá nuevamente. Y aquí empiezan las bolsas de regalo. Miren, también están muy padres. Ese está en 190 pesos el paquete. El paquete, si no estoy mal, viene con una docena. En algunos modelos viene surtida la docena y la mayoría viene de un solo. Con el 40% les queda en 114 pesos, pero son bastante grandes. Esta otra opción es la más grande, está en 230. Viene decorada y viene con glitter, viene en 3D, 230 menos el 40% queda en 138. Esta es más pequeñita, que es como que la clásica, la más vendida. Esta tiene un costo de 100 o está esta opción de 190 pesos menos el 40% queda en 114 pesitos. Y bueno, como estas bolsas, de este lado tienen algunos otros modelos. Esta, por ejemplo, es en color rosa. Esta tiene un costo de 130. La de arriba que dice te amo está en 130 también, menos el 40% en 78 pesitos. Por acá tienen más arreglos. Estos, por ejemplo, de estos sí no está el precio. No, de los que está es de este. Creo que sí es el mismo, nada más que están afuera. Estos están en 330, menos el 40% está en 198. Y son las 4 piezas. 4 piezas por 198 pesitos. Vamos a ver por aquí algunas otras opciones de bolsas, ahí se las van a panear. Miren, estas por ejemplo, pues les pueden servir para diferentes ocasiones. Ahí se las van a enseñar, se las van a panear. Recuerden, el precio va de arriba hacia abajo. Acá tienen algunas otras cápsulas de 54 pesos. Por acá tienen opciones de 39, 39, 39, 54. Todos estos precios que les mencioné ya son con su descuento. Vean, también tienen estas plumitas. Estas tienen un costo de 51 pesos ya con el 40%.
Estas están en 66 pesos, también ya con el 40%. O estas en 63 pesitos, lo mismo, con el 40% de descuento. Creo que toda esta sección ya tiene el 40% de descuento. Y vean, en algunos modelos nos dicen que ya son piezas únicas. Así que apúrense porque pues entonces es hasta agotar existencias. Acaban estas y ya no hay más. Y por acá tienen algunas otras macetitas. Miren, esta por ejemplo son de 50 pesos. Estas rosas son de 115. Estas son de 60 y de 71 pesos. Y las más económicas, 29. Este modelo también de rosas está en 62. Estas son de 71 pesos. Por acá tienen plantitas de 40 pesos cada una, que me parece que son estas las que son todas verdes. Rosas, esta maceta tiene un costo de 55. Estos arbolitos que son frutales en 50. O los de arriba tienen un costo de 45 pesos. Miren, estas también están preciosas y cuestan 60 pesos. Cualquiera de estos modelos, 60. Este modelo por acá está en 45. Toda esta fila. Y de este lado tienen también algunas que ya son piezas únicas, también para que las chequen. Estas me encantaron porque traen una maceta en color dorado y tienen un costo de 110 pesos. Ahí para que ustedes vean. Y bueno, por acá tienen todavía más flores para que ustedes puedan armar sus arreglos o para decorar cualquier cosa. Y de hecho también venden las macetitas para que ustedes las puedan decorar. Estas macetitas o canastas de flores están en 14 pesos, hay color rosa, lila, blanco, azul, que es lo que se utiliza más en los 15 años en las presentaciones, o este modelo es de 18 pesitos. Por acá tienen algunas otras ofertas también. Acá vamos a ver si está el precio. Sí, este es de 36, 45, 50, 50 pesitos, 45, cualquiera de estos 45. Las plumitas que ya vimos hace un momento. Y por acá tienen algunas otras canastitas para que puedan poner sus flores en 18 pesos y 18 pesitos también. De este lado tienen algunos otros descuentos. Y bueno, estos por ejemplo, los más grandes son de 60. Por acá tienen de 45, de 42 pesos, cualquiera de los modelos de arriba. Aquí estos modelos que vienen en cajita rosa están en 32 pesos. Esta opción que trae la toallita está en 48. Este modelo está en 45, que viene con su frasquito. Y aquí tienen opciones estas cajitas, por ejemplo, que cuestan 15 pesitos. Igual, para que puedan poner aquí algún detalle. Estas flores son de 66 pesitos, cualquiera. Y tienen estas que vienen en bolsita también en 66. Recuerden que estas ya son con descuento. Abajo están en 66, en 60. Por acá tienen también estos cilindros que vienen con flores. Estos son de 33 pesitos. Tienen las cajas. Esta, por ejemplo, tiene un costo ya de 27 pesos. Tienen estas cajitas. Así el paquete cuesta 66 pesos. Y trae 4, 8, 12, 16, 20, 24 piezas. Dos docenas por 66 pesos. O estos modelos también cuestan lo mismo. De este lado, estas son cajas más grandes. Estas están en 54. Son cajas de cartón, pero el cartón es súper, súper grueso. Igual aquí pueden poner unas flores, alguna prenda también. Este modelo está en 48, también ya con el 40%, o esta también está en 36 pesos. Seguimos por acá con estos ramitos. Estos están en 60 pesos con el 40%. Este es de 48 pesos y de este lado en 46 pesitos. De este lado tienen una sección que es para mascotas. También hay diferentes artículos. Por acá tienen las camitas que son para los perritos. Estos están en 210, hay diferentes colores. Acá tienen opciones un poco más económicas. Estas son tamaño mediano, están en 155, el de arriba era el grande. Luego aquí tienen la talla chica. Estos están en 120. Y bueno, también vamos a poder encontrar la mochila o transportadora. Esta está en 335. Hay diferentes colores, o tienen las transportadoras rígidas de la parte de abajo, las de cápsula, en 268 pesos. Por acá vamos a poder encontrar las correas. Estas que son pues de resorte, son flexibles, están en 81 pesos. Por acá también tienen esta palita con tijeras en 35, correas en 26 pesos. Esta es otra opción de correa con colores pues muy llamativos en 41. Acá tienen los collares, pensé que eran correas pero no son collares, en 16 pesos. Hay varios colores distintos,
también hay tallas, este ya es más grande, está en 30 pesos. Este ya viene aquí con decoración distinta, viene con un perrito y con estos peroles en 30. Estos son de vinipiel, los otros eran como de, sí, de tela, de lonita. Este es de 50 y es más grande, 50 pesos y 50. Acá tienen modelos de corbatas, igual para sus perritos, sus gatitos, en 178 pesos el paquete con 12 piezas, o tienen esta opción de moñitos en 118 pesos. Abajo podemos ver más. Y aquí está el área de los platos, igual para sus mascotas, en 131 pesos, 159 estos de color. El tamaño que sigue está en 130, y bueno, dependiendo del tamaño va a ser el precio. Por ejemplo, estos que son los más pequeñitos cuestan 40 pesitos, y hay muchos colores, hay naranja, hay rosa, verde, azul, rojo, etcétera. Por acá tienen los de plástico, esos eran de acero, pero también vamos a poder encontrar más accesibles de plástico, como este tazoncito de 15 pesos, este que viene doble en 18 pesos, y también tienen juguetes como estos huesos. Estos tienen un costo de 35 pesos. Tienen sonido, también tienen las pelotitas, esta es de 39 pesos, estas son de 35 pesos, y en la parte de abajo tienen algunos otros modelos de 30 y de 23 pesitos. Miren, estos platos también están muy bonitos, son muy diferentes, cuestan 15 pesos, este doble 25, el de huesito 15 pesos. Está el hueso también para perritos en 12 pesos, y por acá tienen también algunos juguetes para los gatos. Este modelo está en 14 pesos, y estos por acá que vienen con el pez están en 18 pesitos. Acá hay opciones de 14, de 10 pesitos, y bueno, tienen también de este lado estas mordederas, hay de 118 y de 60 pesitos. Nos vamos a ir al otro pasillo y vamos a ver por acá qué tienen. De este lado tienen papelería, yo creo que me voy a ir así, y bueno, por acá está el godete, ese está en 14 pesos. Tienen estas herramientas, estas están en 14 pesos, los pinceles en 48, esta paleta también de colores está en 8 pesitos, gomitas, estas se venden por paquetes, los paquetes traen 12 piezas si no estoy mal, y están en 162 pesos, hay de 160, por acá tienen los de zanahoria que incluso ya traen una gomita más grande en 292, y por acá, bueno, aquí todo esto es de gomitas. Todas estas secciones de gomitas, estas son de 65 pesos con verduras, tienen estas de unicornio 90, estas de 85 pesos, de este lado tienen estas crayolas, estas están en 171 pesos, estas otras gomas, el paquetito está en 19, este modelo tiene un costo de 70 pesitos. También vamos a poder encontrar este tipo de scratch también, este tiene un costo de 9 pesitos. Pintura, estas tienen un costo de 44 pesos y tienen los marcadores. El paquete tiene un costo de 30 pesos. Estos son permanentes. En la parte de abajo tienen también algunos bolígrafos. Esos tienen un costo de 27 pesos. Vamos a ver por acá. Esto es una goma para borrar también. Es súper grande. Está en 16. Tienen bolígrafo en 18 pesos. Este paquete que viene con 4 piezas está en 26. Marca textos, estos tienen un costo de 30 pesitos, vean los colores que trae, viene un verde, azul, gris, morado y rojo en 30 pesos. O los bolígrafos, estos tienen un costo de 63 pesos. De este lado seguimos con esta opción, esta tiene un costo de 24 pesos, viene con los colores básicos, negro, azul, rojo y verde, que pues son los que solicitan siempre en las escuelas. El pegamento está en 14 pesos, también vamos a poder encontrar este tipo de bolígrafos, estos están en 49 pesos el paquete viene con una docena y me parece que todos son en color negro. Los de astronauta están en 43 pesos, este también es un bolígrafo y vienen 6 piezas, estos regularmente vienen en tinta de gel. También están los de aguacate en 43, estos que vienen en tono pastel en cuanto al empaque están en 49. Este bolígrafo que es multicolor está en 50 pesos con 12 piezas, o tienen este bolígrafo también en 60 pesitos. Y de hecho toda esta sección vamos a poder, en toda esta sección vamos a poder encontrar bolígrafos. En la parte de arriba tienen los que son fuente, los kits están en 41 pesitos, tienen este modelo de 16. Y de este lado vamos a seguir con los sacapuntas. Vean, cada cilindro cuesta 58 pesos, estos que son manuales, nada más hay que ir girando, están en 50 pesos, son muy grandes. O los de al lado que son de osito están en 40. También tienen los de balón, en 160 todo
ese recipiente lleno de sacapuntas, está súper bien. Estos que son metálicos, que incluso los utilizan para maquillaje, están en 83 pesos. Este también es manual, es de 46, este es de 44 y este es de 44. Por acá tienen algunas otras formas, en 55, en 49, 47 pesos. Y los de botecito, esos están en 66 pesos. Acá tienen algunos otros, estos son de carrito en 233, pero igual es todo el contenedor. O estos en 216, también trae muchísimas piezas. Y aquí siguen los sacapuntas, igual se los van a panear para que vean todos estos modelos. Vean, los básicos, por ejemplo, están en 50 pesos así, el botecito. Vamos a ver si nos indica cuántas piezas trae. Son 48 piezas en total por 50 pesos, o sea que cada uno les queda en un peso con centavitos. Tienen estos de 50 pesos, estos que son todavía más baratos de 33, de 76, los de Spider-Man en 162 pesos. Vamos a ver, de este lado tienen los cuadernos. Hay cuadernos profesionales, tienen cuadernos francés, tamaño francés, etc. Los de arriba, por ejemplo, las dos primeras opciones están en 45, luego los otros tres están en 72 y el siguiente modelo francés está en 45. Lo padre de estos cuadernos es que vienen con una pasta plastificada, eso pues los hace más resistentes. Esta es una libretita de notas, miren cómo son las hojas. Como les menciono, viene con un plástico que los protege, este también es de 72. Todos estos cuestan 72 pesitos y la mayoría viene en raya. Tienen esta libretita que la pueden utilizar como directorio, la pueden utilizar como agenda, la pueden llevar en su mochila, en su bolsa, este 24. Por acá este es de 45, de 72 pesos, cualquiera de estas, y seguimos con 45, 78 y 45 pesos. Por acá tienen algunos otros modelos, miren esta por ejemplo, está muy bonita. Esta tiene un costo de 78 pesos, viene con un brochecito y ya que abrimos, vean qué bonita, viene decorada, está preciosa, 78 pesos. Esta es más pequeñita que el tamaño francés. Y por acá tienen estas más pequeñas, estas están en 22 pesos, pero viene una tirita, miren, es así. Son cuatro piezas y viene un bolígrafo también, 22 pesos. Tienen también estas notitas, estas están en 12 pesos. Vamos a ver por aquí algunas otras opciones de cuaderno, les van paneando para que vean más modelos que tienen aquí disponibles porque son muchísimas. Unas que les encantan son las de peluche, como estas por ejemplo. Son tamaño francés, estas están en 72, estas otras también son de 72 pesos, vienen con decoración ya sea de unicornio o de sirenas. Tienen estas de 72, también vamos a poder encontrar estas de 74, acá tienen opciones más pequeñitas, estos son stickers, estos tienen un costo de 20 pesitos y vienen con su espátula para que pueda quedar muy liso. Y aquí tienen algunos sets, vean, este set tiene un costo de 180 pesos, viene el diario. Y también trae los stickers, tienen también washi tape, estas tienen un costo de 215 pesos y hay varios modelos, ahí les van mostrando. O está este modelo que es de 170 pesos, también es de washi tape, vean estas opciones, también vienen con su diario, trae su reglita, sus stickers y bueno, está en 180. Este modelo de libretitas está en 12 pesos la pieza, en 72, estas opciones que son separadores están en 16 pesitos. También vamos a poder encontrar esta cinta, está en 20 pesos, es cinta adhesiva. Por acá tienen algunas otras opciones. De este lado tienen los portalápices, hay muchos modelos, en 16, 26, 17, ahí les van a ir paneando. En la parte de abajo, de hecho, todavía tienen algunas otras. Miren, este cinturón de libros, estos no los habíamos visto, está en 77 pesos. O este más delgado tiene un costo de 50 pesitos. Más portalápices en 19 pesos. También tienen los plumones. Estos son de 24 piezas. Hay de 100 pesos, de 97 y el de 36 está en 150 pesos. Por acá hay más opciones de 36 en 145, de 48 piezas en 200, de 36 piezas en 176 y de 60 piezas en 240. Están también los plumones Touch, estos que son doble punta. Estos están asegurados, están cerraditos. Son los que vienen en color negro, como les menciono, son doble punta, no son tan delgados. Son como los que están al lado, pero en color negro. En 123 pesos, el de 36 piezas y el de 24 piezas en 83 pesitos. Hay crayolas,
Estas que son de 12 piezas están en 23 pesitos. Hay corrector con 20 piezas en 87. Plumón, este es permanente en 45 pesos. Ah, vean, aquí tienen algunos otros cascos también para motociclistas. Hay en diferentes precios, en 1050, 680. Acá nuevamente 1050, 680. Y pues bueno, hay variedad de modelos y colores. Aquí seguimos con más artículos de papelería. Tienen calculadoras. Hay diferentes tamaños, diferente número de dígitos y precios. Ahí se las van a panear, perdón. 155, 133, 91. Por acá hay más económicas de 60 pesitos, de 65, de 110. Y bueno, por acá. Estas blancas están padres. Están en 115, 115 también. Y las engrapadoras, lo mismo. Hay de diferentes tamaños. Esta, por ejemplo, tiene un costo de 34. La siguiente tiene un costo de 70 pesos. Esta está en 59 pesitos. Ahorita se las enseño. Es esta, miren. Por acá está. También tienen la de 44 pesos. Todas estas que están afuera son sus muestras. Ustedes se la llevan totalmente cerradita, totalmente sellada. Las perforadoras, esta es de 80 pesos. Tienen esta negra de 135 pesos. Esta está pesadita incluso, ya viene más reforzada. Hay calculadoras para que puedas traer en el bolsillo. Los colores me encantaron. Estas tienen un costo de 56 pesitos cada una. Hay pegamento. Este tiene un costo de 14 pesos. También tienen marcatextos. Estos están en 29. Engrapadora. Este ya viene con su set de grapas en 59. O el pegamento líquido. Este tiene un costo de 18. Este también es súper solicitado. Es como el cola loca. Estos tienen un costo de 30 pesos y 35 el rojo. Por acá ya tienen herramientas, hay tornillos, tienen cúter también. Los cúter, la tira está en 21 pesos y viene con 12 piezas también. Está la cinta teflón, esta tiene un costo de 12 pesos, trae dos cintas. Tienen este otro modelo que viene una sola cinta, pero es más grande, también en 12 pesos. El juego de desarmadores con el cúter en 30 pesos. Por acá tienen esta herramienta, esta tiene un costo de 50 pesos. La cinta aislante. Esta tiene un costo de 15 pesitos. Vienen también dos piezas. Este me parece que es el nivelador, sí. Este tiene un costo de 120 pesos. Por acá más herramientas, vean. Tienen, como les menciono, tornillos, tienen rondanas. Por acá más tornillos en diferentes medidas. Y bueno, por acá desarmadores también. Este kit está en 15 pesos. Viene con punta plana y punta cruz en 15 pesitos. De este lado seguimos con algunas otras herramientas, hay llaves, tienen los cinchos, estos están en 50 pesitos, los candados también en 25 pesos, en 21, por acá tienen los tornillos y los taquetes, estos están en 12 pesitos, este otro modelo también es de 12 pesos y viene de esta forma. Por acá tienen más papelería, perdonen que vayamos de uno a otro, pero estamos tratando de abarcar todos los pasillos para que ustedes puedan ver diferentes opciones. De este lado tienen pues algunas otras opciones de cuadernos, tienen stickers también, aquí les van a ir paneando un poquito. Estos, por ejemplo, tienen un costo de 108 pesos, este es de 79. Por acá tienen también más estampas, aquí nos dice pegatinas en 189 pesos, también vamos a poder encontrar las reglitas en 35 pesos el paquete. Esta por acá nos dice, estas son para papiroflexia, para hacer las estrellitas, se van doblando y listo, está en 50 pesos. Con esto ya no tienes que ir cortando pues las hojitas, aquí ya viene todo cortado para que tú nada más puedas ir armando. Aquí están las lapiceras, hay de 28 pesos, toda la sección de arriba cuesta 28 pesos, también están súper lindas. Aquí puedes poner tus bolígrafos, puedes poner tu goma, tus sacapuntas y las de abajo son todavía más accesibles. Estas cualquiera cuesta 19 pesos. También las de la siguiente fila cuestan 19 pesos o si buscas todavía algo más económico, vamos a poder encontrar estas que son como de red en un precio de 65 pesos. De hecho, estos son folders, pero también lo puedes utilizar como lapicera o como cosmetiquera. Viene una docena en 65 o estas están en 90 pesitos. Estas también están muy padres. Acá tienen algunos otros modelos de 45, de 49. Esta tornasol que ya es más grande está en 62. Esta de vinipiel de conejito está en 67.
Esta viene en tela, está en 81 pesos, en 72, en 63, en 58 y en 60 pesitos. Hasta arriba tienen una de cada modelo fuera de su empaque para que se pueda apreciar mejor. Ahí están. Aquí seguimos con más artículos de papelería. Ahí les están enseñando. También acá tienen el pisapapeles o los clips en 40 pesos, en 41. De este lado tienen reglas. Estas son las básicas. Estas están en 252 pesos así el paquete con 100 piezas. O sea que cada uno les queda en 2 pesos con 52 centavos. Tienen juego de geometría en 14, también tienen este otro en 14 pesos. Hay varias opciones, correctores. El dúo está en 18, el individual en 10. Esta reglita que viene con diferentes círculos está en 14 pesos. Igual, miren, esta es una, nos indica que es una almohadilla, viene con la regla, está en 10 pesitos. Más reglas en diferentes tamaños y también juegos de geometría. Nos vamos a ir al siguiente pasillo. Aquí ya les habíamos mostrado los cascos. Y aquí tienen skincare. Vamos a ver primero el skincare. Tienen para diferentes áreas del cuerpo y para diferentes funciones. En la parte de arriba tienen este producto que es una crema para el área de los glúteos en 45. La siguiente es para el área del abdomen, es para evitar las estrías en 36 pesitos. La siguiente también es una cremita para estrías en 45 pesos. Más para glúteos, crema para, que nos dice, crema para cadera en 36 pesos. 36, cualquiera de estas opciones que estamos viendo por acá. Hay crema para aumentar el busto en 36 pesos. Este está en 45. 36 también, cualquiera de estas es para aumentar busto en 45 pesos y tienen la de colágeno 3 en 1 en 45 pesos. De este lado tienen limpiadores faciales, viene en esta presentación de tubito como una pasta de dientes en 45 pesos, cualquiera. Hay de diferentes ingredientes, aloe, vitamina C, por acá tienen también esta otra que es un gelecito limpiador y de este lado tienen algunas cremas. Esta por ejemplo nos dice que es facial. Este es protector solar en 27 pesos, este también es protector en 27 y esta es crema para el contorno de los ojos en un precio de 34 pesos. Más para el aumento del busto, estas están en 45, crema aumento también de busto en 45 y para el área de los glúteos en 45 pesitos. Acá vamos a poder encontrar aceite para masajes, estos están en 63 pesos, igual tienen diferentes ingredientes. Hay de granada, hay de uva, hay de aloe, distintos. O tienen esencias para el cabello. Estas están en 53 pesitos. Este es aceite para el cabello para los chicos en 52 pesitos. Tienen espuma para afeitar en 48. De este lado tienen también el desmaquillante en 72 pesos. Tienen aceite para el cabello. Este está en 68 pesos, que es para que salga más cabello. Y este modelo está en 60. De este lado está el desmaquillante. Este tiene un costo de 63. Y por acá tienen opciones de 68 pesitos. De este lado ya tienen maquillaje. Tienen, por ejemplo, los primer. Ahí están. Tienen descuento, de hecho. Está en 151 pesos con 20 centavos el blister. De este lado tienen máscara para pestañas. Este es en color azul. En 45 pesos. Este otro modelo también está en 45 pesos. Esto nos menciona que es por pieza. Hay de diferentes. Ahí se los van a ir paneando. Todas estas son máscaras para pestañas. Estoy buscando si no hay una muestra por ahí, pero me parece que de esto no. Por acá tienen algunos otros primer también para el rostro. Esto se vende solamente por paquete. De hecho, ahí están las etiquetas. Y cuestan 151 pesos cualquiera de estos. Aquí tienen el desmaquillante en 216 y 51 pesos con 20 centavos. Recuerden, solo por blister. De este lado vamos a seguir con, esto nos menciona aquí que es esencia, pero es más bien un serum. Este está en 25 pesos. Tienen este que es el de colágeno. Este está en 25 pesos. También tienen el de naranja en 25 pesos. El set de brochas. Este cuesta 100 pesitos. O tienen este que viene con esponjitas. Y también viene con un cepillito para las pestañas en 35. Tienen la
las torrecitas de los pigmentos en 220, hay lápices delineadores en 40 pesitos. Están las kabuki, que también piden muchísimo, el paquete que viene con 6 piezas está en 80 pesos, o están las sombras en tonos nude, estas están en 53 pesos cada una, estas son de 60 pesos y por acá tienen de 51. Todos estos son delineadores, se venden también solamente por paquete y tienen también el 30% de descuento. Estos están en 189 pesos con 24 piezas. Este está en 170 pesos con 10 centavos, también con 24 piezas. Y tienen estas presentaciones en 151.20 y 216.20. En la parte de arriba tienen algunos otros modelos de 170, 257, 179.90 y 135.80. Ya todo esto con su respectivo 30% de descuento. Labiales. Estos son labiales líquidos. Vienen en paquete también solamente, estos tienen un costo de 105, los de al lado tienen un costo de 195 pesos, estos son de 170, espero que sí se esté viendo, que no se refleje mucho por ahí. Miren, estos están padres porque vienen en esta presentación de crema, en 40 pesitos cada uno, hay paletas de sombras, estas que vamos a abrir son las muestras, esta tiene un costo de 126 pesos, Esta, como les digo, es muestra, por eso está un poquito dañada. Tiene glitter, tiene también tonos metálicos y mate, 126 pesos. Por acá tienen esta otra opción de 144 pesos. Esta está, de hecho, no está selladita, pero también es su muestra. Ahí ustedes pueden ver. Y bueno, hay otros modelos. Por acá más maquillaje y de este lado tienen más bases. Estas también se venden solamente por paquete. En 225, 247, 243. Hay rasuradoras también para los chicos en 145. Este modelo en 255. Tienen el multicontacto en 100 pesos. El tapete para mouse en 50. O tienen por acá el cortador para cabello en 245 pesos. Por acá tienen muchas opciones de multicontactos. Desde 50 pesos, 60, 80, 90. Hay diferentes. Y están los teclados para computadora. Y hay de 210, 231, 420. Aquí se los van bajando para que ustedes puedan checar. También tienen el teclado Flexi, este que es de silicón, en 135. Control remoto para aire acondicionado en 260 pesos. Y de este lado tienen lámparas. Este es de 170. Tienen el dispensador de agua en 200 pesos. La torre multicontacto en 320. Por acá tienen los audífonos. Estos son de diadema en 245, este es de 115, 115, 258, que son los que prenden en las orejitas. Este modelo es de 255, 258, 170 y 115 pesitos. Nos vamos a ir al otro pasillo para ver algunas otras opciones que tienen. Ahorita hay muchas flores, yo me imagino que es por la temporada, que es pues cuando más se venden. Por acá tienen más de belleza. Toda esta sección es de uñas. Miren, están en 20 pesos, 27, 55 y 38 el blister. Así de uñas, hay diferentes colores, diferentes puntas. Hay por acá algunos otros modelos de 55 de uñas blancas. Esta, por ejemplo, está en 48. Tienen los tips en 70 pesos. Igual hay diferentes formas. 70 pesitos y me parece que son aproximadamente, sí, son 500 tips, estos son de 60 pesos, estas son paquetes de uñas postizas, estas vienen con 100 piezas en 150, este es el exhibidor o para que puedan poner sus muestras en 17 pesitos, tienen pedrería, estos paquetitos están en 18 pesos, por acá tienen uñas que ya vienen decoradas, estas están en 27, estas también, miren qué bonitos. Estos están en 19 pesos, lo mismo. Ya vienen decoradas y tienen diferentes estilos. Esta es más decoración. Vean qué bonitos, vienen con frutas. Fimo me parece que se llama, en 12 pesitos. También tienen los stickers. Estas pegatinas vienen, no sé si sean 10, no, son 12 planillas. Y hay de diferentes temáticas, en 52 pesos, vean. Hay de corazones, de flores, de frutas, de animales. Hay muchísimas opciones. O esta que es de pedrería, estas están en 20 pesitos, también hay diferentes colores. Esta otra decoración está en 12 pesitos. O este modelo tiene un costo de 10 pesitos, que es para hacer distintos efectos.
Estos son stickers, pero vienen en marcas y aparte traen pedrería. Estas me parece que están en 50 pesos, recuerden. Nuevamente les menciono, hay que confirmar precios al momento de venir a tienda. Vean estas decoraciones, están muy bonitas. Están en 50 pesitos. Por acá tienen también esta decoración, esta está en 20 pesitos, esta está en 20 pesitos. Hay muchísimos. Miren, tienen la brochita liner, me parece que le llaman, en 20 pesos. Esta que es doble. Esta tiene un costo de 30 pesitos, viene con tres pinceles. Por aquí más decoraciones, hay limas en 54 pesitos. Vean estas limas. Viene el paquete con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piezas por 54 pesitos. O estas mini están en 47 pesos, pero estas ya vienen con, vamos a ver, 12 piezas. Son 12 paquetitos y cada paquete viene con 3 limas. O sea que en total son 36 limas. Miren estas. Estas cuestan, por ejemplo, 90 pesitos y traen en total 25 piezas. Los colores me encantaron, son tonos neón, bien azul, verde, rosa, morado. Estas son más pequeñitas, estas tienen un costo de 64. Esta es lima también para los pies, en 60 pesos. Este es otro modelo, este tiene un costo de 80 pesos. Y miren, vamos a ver por acá un poquito de los exhibidores que tienen, de sus muestras. Por acá podemos ver los rastrillos, los perfiladores, decoración para uñas, también tienen las extensiones por acá, cabello, extensiones de canecanol se llaman, en 40 pesitos, las tijeras, esas están en 110 pesitos, más brochas, corta uñas, más extensiones. Ahí podemos ver el precio, recuerden que estos precios ya son de mayoreo desde una pieza. Acá tienen algunos otros artículos, más de electrónica, tienen los multicontactos que vimos hace un momento, tienen también los controles, los audífonos, tienen cables también para sus celulares, hay focos, de hecho, ahí les van a estar paneando para que vean un poquito de lo que podemos encontrar. Por acá ya tienen algunos otros artículos, como son accesorios para el cabello. Miren, tienen muchas liguitas, estas que son las donas o liguitas que son como tipo teléfono, en 112, en 80, en 120. Por acá tienen también decoración que es para el área de los ojos o del rostro, en 88 pesos el paquete. También tienen estas de 50 pesos, el paquetito. También viene, me parece que con 12 planillas. Sí, son 12 planillas las que vienen en total aquí en el paquetito por 50 pesos. Estas, miren, están más grandes, están en 170. Las perlitas, que igual están muy de moda, están en 140 pesos. Estas en color azul están en 88. Tienen las gomitas repuesto para el rizador en 55 pesos el paquete. O este modelo está en 27 pesos cada bolsita. Por acá vamos a ver más opciones. Vean estas pinzas, también están muy padres. Estas tienen un costo de 40 pesos. Tienen también estas donitas que son de licra, con moñito en 30 pesitos el paquete, y vamos a poder encontrar también muestras de ropa interior. Bueno, también tienen la ropa interior, obviamente. Esta creo que no la tienen por acá, pero ahorita ya no está disponible. La tuvieron en un tiempo, a mí me tocó grabarla hace algunos meses, ahorita ya se acabó. Y de este lado tienen algunas otras cosmetiqueras. Hay de 50, de 60... La mayoría ronda desde los 50, 55 y 60 pesos. También tienen muchísimos modelos. Por acá tienen los espejitos también. Estos que incluso son con ventilador, con lámpara, en 83 pesos. Estos que son pues los básicos en 12. Las pestañas postiza, la cajita, tiene un costo de 70 pesos. Y vamos a ver si trae 10 o trae 12 piezas. Trae en total 12 piezas. Miren, ahí está el modelo para que ustedes las puedan ver. Son pestañas 6D y recuerden que pues ellos son, tienen su marca propia que es Momo. Por acá tienen estas opciones de 45 pesitos también. Y de este lado tienen pulseras también para los chicos, para las chicas, en 62 pesos. Tienen corazones, el collar de corazón en 90 pesos el paquete. Tienen esta otra opción en 80 pesitos. Y tienen mucho también de bisutería. Por acá tienen algunas otras pestañas postizas. Y bueno, esto es lo que tienen aquí. Creo que nos faltó esta área de lámparas. Ahí está. Se las van a panear así rápido para que vean los modelos. Y vamos a subir rápidamente nada más para que vean que tiene así como que en cada pasillo. Y listo. Para que vean aquí la parte de arriba.
nada, les vamos a ir mencionando porque si no el video va a quedar súper largo. Aquí pues tiene acceso todas las personas que vengan. Hay peluches, me voy a atravesar un poquito. De este lado tienen toallas. Miren, para estas por ejemplo son de 115, pero hay de manos en 30, en 45 pesos. Por acá tienen más opciones también, de 45, de 30. Tienen tobilleras, coderas. Por acá kits de platito con vaso y cubiertos para los niños en 25. Tienen estos otros platitos de 28. Acá tienen también las cantimploras, vasitos y vasos así como que muy kawaii, que están muy de moda. Hay de hidrogel en 75 pesos. Estos son también de 55. Los motivacionales de 88. Por acá este termo en 45 pesitos. Más motivacionales de 45 pesos. Por acá de hidrogel en 85. Los que vienen con bolitas de unicel en 78. Y hay termos en 167. También tazas. Opciones kawaii en 90, en 80 y las más grandes en 100 pesitos. Acá tienen algunas otras de 100, de 90. Todas están muy bonitas. Miren, estas otras opciones. Todas estas son de cerámica. Todas vienen en su cajita. Algunas incluyen la tapa y también la cuchara. Ahí para que vean. Hay de panda, de gato, de osito. Vean estas que son en tono pastel. O las tornasol también están preciosas. Ahí para que vean un poquito. Yo creo que vamos a tener que regresar porque todavía nos falta bastante por recorrer. Todo esto sigue siendo de tazas, de cristalería, de floreros. Incluso para que ustedes se den una idea de cómo pueden ir armando sus floreros con las flores que vimos en la parte de abajo. Por acá tienen juguetes también, juguetes muy económicos, de estos de blister, burbujas de 370 el paquete. Tienen los dinosaurios, bueno, las maquetas, estas son de 102, tienen carritos en 80 pesos. Y bueno, toda esta área, todo este pasillo es de este estilo de juguetes. Los pizarrones mágicos en 43, las motocicletas en 38. Esto que ahorita está súper de moda, que son los Diamond, en 40 pesitos. También está súper padre. Pizarrones, estos son de 10 pesitos. También a los niños les encantan. Los cubos, estos están en 45. Muñecas, estas son más de colección, en 470. Las mochilitas, en 180 pesos. Y bueno, por acá hay todavía más opciones de juguetes. Ahorita que se acerca el Día del Niño, pues hay opciones lindas. También tienen juguetes didácticos, estos que son de madera, rompecabezas de 26 pesitos, de 22, de 32, los Tangram también vamos a poderlos encontrar, juego de letras. De este lado tienen el tapiz, estos están en 45 pesos, y vean los modelos que tienen en existencia, por eso también preguntan muchísimo. De este lado está la sección de mochilas, que igual, ya se viene pues la temporada, nuevo ciclo escolar, ahí les van a panear un poquito. Y de este lado tienen los sets de viaje, también miren, de 24 pesos, este por ejemplo que viene con varios tarritos, está en 38 pesitos, este otro modelo es de 36 pesos, ya viene con una cajita, esta opción es de 42, viene con varios recipientes, su espátula, tarritos, cintas métricas en 12 pesos, tienen estambre en 99 pesos, este listón está en 77 pesos, por acá tienen canastitas que también sirven para organizar, estas están en 18 pesos. Y por acá tienen algunos otros artículos, miren, de este lado, igual tacita para poner en el baño para lavarse los dientes, en 10, en 12 pesitos. Y bueno, les voy a mencionar en lo que les van paneando el resto de la información de tienda. Ya les dijimos la dirección, recuerden que esta dirección se las dejo también en pantalla y se las dejo en cajita de descripción. Ellos abren todos los días de lunes a domingo en un horario de 8 a 8. Todos los días, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Les venden desde una pieza a precio de mayoreo. Si compran por caja, algunos artículos todavía pueden bajar un poquito o ya dependiendo de la cantidad, porque cuentan con descuentos.
Si compran de 5 mil pesos en adelante, les hacen el 10% de descuento. Si compran a partir de 20 mil pesos, el 15% de descuento. Y si compran a partir de 50 mil pesos, el 20% de descuento. Les hacen envíos a toda la República Mexicana. El gasto de paquetería va por cuenta del cliente y tiene un costo de 290 pesos. Esto va a abarcar hasta los 40 kilos. Y para que puedan hacer sus pedidos, el número es el 55-7402-4709. Se los dejo también en pantalla. Y me parece que esa es toda la información. Redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. En todos los encuentran como Bodega China. Los enlaces van a estar también en la descripción. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Les dejamos un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. Bye.